Ok, amigos, pues bueno, estamos haciendo las pruebas para este amplificador de la serie XTR de Orion, el cual es un 1000.1D clase D, que es exclusivamente para lo que es sus buffers, su filtraje que tiene, pues bueno, vamos a verlo por la parte de aquí atrás. Aquí lo podemos observar, pues bueno, esto para las frecuencias bajas, ok. Tenemos entrada de señal, también tenemos otra salida para poder conectar a otro amplificador solamente la señal. Nuestro control de ganancia, nuestro filtro subsónico, nuestro bass boost, el control externo de bajos. Tenemos también el corte low pass y para la fase cambiarla de 0 a 180 grados. Por este otro lado tenemos la entrada de calibre 4, que aquí nos va a alimentar. Y tenemos la salida de audio para lo que es calibre 12. Entonces ya este amplificador estuvimos sacando 31.9, 32 volts aproximadamente, ya con la carga, que es a 2 ohms. Y obviamente, pues bueno, si hacemos la fórmula, nos está entregando 510, 505 más o menos, por ahí si quieres tener la conversión, que sí nos está dando los 500 watts RMS. Y obviamente, pues si tenemos una mejor voltaje, un mejor amperaje, nos va a dar todavía mucho más este amplificador, en el cual, pues bueno, sí está cumpliendo con lo que nos promete, que son 500 watts a 2 ohms. Aquí está disponible, y también la ventaja de este amplificador, podemos bajar un ohm y nos puede dar 1100, 1150 watts RMS sin ningún problema. Y pues bueno, amigos, ya tenemos este modelo XTR de Orion, modelo 1000.1D para todos ustedes. Y pues bueno, nos vamos a hacer más pruebas en un vehículo para poder ver cómo se desempeña en una caja ya musical y ver los resultados.